Acá me estoy riendo con Andrea Ordóñez. Ella trabaja en la Dirección de Cultura. Nos estábamos riendo porque nos estábamos acordando de todas las actividades que se están desarrollando en Cuenca y las que pasaron también, que estuvieron maravillosas. Y con ella vamos a hablar de esta agenda de actividades que se viene también para este feriado de Semana Santa. Así que, Andrea, bienvenida. Qué gusto Hola, tenerte en su Gaby. casa. No, muchas gracias por permitirnos esos espacios para poder contar a la ciudadanía lo que hemos tenido y lo que viene, porque abril es Artes Mil. Así es, Abril Artes Mil, yo ya vi el afiche, a mí me encanta, está precioso todo lo que hemos tenido acá. Yo creo que este mes está dedicado al arte, a la cultura, a la música, al teatro, y se han hecho muchísimas actividades que sin duda están reactivando la economía y el turismo en la ciudad. Así es, la idea es que todo abril esté lleno del arte. Sabemos que el arte es tan amplio, entonces que haya música, haya obras de teatro, haya títeres. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y no solo la reactivación turística, sino la reactivación de los mismos gestores culturales que Así es. fueron uno de los del sector más, digamos así, más Golpeado por la impactado. pandemia. Entonces, claro, de alguna manera activamos a la vecina del barrio, pero sobre todo a los gestores culturales que son como nuestro, ¿a dónde vamos, no? Así es. Justo comentábamos tras cámaras del concierto que se dio el sábado, que era el Etapa Fest, Pues donde sí. que calculo yo, estuvo más de 7.000 personas en la explanada de la Ciudadela Álvarez, ¿no? Esto fue Con música. interesante porque, claro, teníamos el tema de la Etapa Fest ahí en la Ciudad de Álvarez, tuvimos Cumbe completamente lleno, tuvimos en la Escuela Central el Festival de las Artes, que era para un público familiar, y todo llenamos. Entonces era esa importancia de que la gente necesita salir, necesita estos espacios, llevamos casi 2 años guardados. Entonces, claro, todo fue en orden, todo fue, más bien, la ciudadanía cuencana es maravillosa porque siempre se mantuvo el orden, ustedes vieron, no hubo ninguna complicación, Así es, entonces es estuvo todo maravilloso. muy bien organizado, Así es, bonito. gracias. La policía, todo el contingente policial, militar, estuvo desplegado en diferentes sectores y eso ayudó muchísimo. Y después de cada evento, las hormiguitas Sí, chúas, todo qué eso. hermoso verles cómo limpiaban y cómo dejan cada día la ciudad más bonita. Sí, no, y ese es el apoyo, ¿no? Ese es el trabajo que se hizo con la intendencia, con las Un hormiguitas, trabajo con eso. articulado que es Exactamente. ¿Qué importante, es la ¿no? idea? Porque al final, ¿quiénes son los beneficiarios? Es la ciudad de Cuenca. Ese Así es es. nuestro objetivo y es a donde vamos. Sí. ¿Y ahora qué se viene para este feriado? ¿Qué es lo que Bueno. tenemos partiendo desde hoy? Sí, no, como ustedes ven, tenemos 70 actividades de la Dirección de Cultura como tal, sin embargo, son 200 actividades de la agenda de Abril Artes Mil, porque esta es una agenda de ciudad, no es de la Dirección de Cultura, es de todos. Así es. Entonces, hoy les invitamos, tenemos cine en el Vado desde las 7:30, todos los jueves de este mes vamos a tener cine, también vamos a tener los sábados en las parroquias, donde vamos a tener breakdance, vamos a tener obras de arte, música, incluso hasta conciertos. Y también vamos a tener el día de mañana, bueno, hoy empezamos con música sacra en la antigua Escuela Central y el sábado en el Museo de Arte Moderno. Por ejemplo, hoy también vamos a disfrutar de la orquesta sinfónica, ¿no? Sí, y también tenemos el 22 de abril con Margarita Lazo en Pumapungo, que también es articulado, no es cultura, es todo, trabajamos con el museo, con Pumapungo nuevamente y con la Orquesta Sinfónica. Entonces, prácticamente todos Perfecto. los días hay eventos. Lo bonito de esto es que, por ejemplo, si alguien quiere salir hacia un barrio rural, ejemplo, o a otra parroquia rural, todo está activado, todo Todo está está activado. activado. Tenemos en Cumbe, tenemos en Tarqui, tenemos en Nulti, tenemos en Pacha, en diferentes lugares donde que se está activando, Este ¿no? sábado tenemos en la Don Bosco, donde eso les había contado, que vamos a tener un maravilloso artista haciendo dibujos, que les va a enseñar a la gente que vaya. Vamos a tener a chicos de hip hop enseñándoles a hacer breakdance. Terminamos con un concierto, entonces la idea es que vaya para todos, que se vaya el abuelito con los nietos, o sea, y todos se activen y todos disfruten A este mí me ha gustado maravilloso. porque hemos visto en los conciertos, por ejemplo, que no solo han ido jóvenes, no solo han ido adultos, sino también niños que han disfrutado sanamente de estos espacios de esparcimiento que, como tú dices, Andrea, nos hace tanta falta después de estar tanto tiempo sin actividades. El tema de la pandemia, he visto mucho la responsabilidad ciudadana Sí, así también de es. siempre estar con la mascarilla, a pesar que estamos cantando, a veces solo bajamos un Ajá. ratito, te vuelves a subir y Y ya, sigues, ¿verdad? sí. Es lo bonito, Sí, ¿no? Gaby, creo que lo que tuvimos en noviembre nos dio como una premisa que la ciudadanía cuencana y los que nos visitaron también son ordenados, están en pro de la cultura, en pro de estos eventos.
Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, sigamos. Abril Artes Mil es nuestra segunda edición y la idea es que todos los abriles sean de Artes Mil. Lo bonito de esto también es que hablábamos a los gestores culturales. Ellos decían, necesitamos la reactivación nuevamente y estamos viendo conciertos, artistas y todo son locales, talento local, los que están en los escenarios y en cada espacio de este Abril Artes Mil. Sí, y fuimos hasta desde esos pequeñitos que hacen teatro, que claro, son pequeñitos, hablo porque no son empresas, pero son maravillosos. Llegamos a ellos, hicimos danza aérea. Entonces, todos estos sectores culturales tan pequeños, digo pequeños porque no son empresas, pero son maravillosos porque tienen un arte impresionante, estamos llegando y esperamos que siga multiplicándose. Hay algunos que no sabemos, pero la gente, nosotros tenemos como que decimos, por favor, recomiéndenos obras de arte, porque la idea es que llegar a estos que todavía no conocemos, pero que tienen todo el talento para seguir siendo Por reconocidos. supuesto, a veces dice, son personas que hacen teatro en la calle o títeres, dice, ojalá alguna vez esté yo en un escenario, ojalá esté trabajando en este lado. Esta fue la oportunidad porque muchos están trabajando, están siendo reconocidos también. Porque a Así veces tal. yo le veo haciendo títeres, digo, es mi vecino el que siempre estaba haciendo, ahora Y está en no escenario. conocíamos, ¿no? Sí, Exacto. Gaby. Digo, Entonces, qué como... bonito que se pueda también reactivar y que más personas que están involucradas en el arte y la cultura se puedan reactivar y también involucrarse con la corporación municipal Por y que se supuesto. pueda formar Más bien, parte, ¿no? aprovecho, Gaby, este espacio para decirles, ¿no? A todos estos emprendedores y de artistas que todavía no conocemos, la directora Tamara Landívar tiene esa premisa, ¿no? Los proyectos que ingresan se les va tomando en cuenta para ciertos eventos, entonces estamos totalmente abiertos como Dirección de Cultura para que nos sigan contando de estos artistas que no conocemos, pero que sin duda merecen estar en estos ¿Cómo eventos. se pueden contactar, por ejemplo, alguien que diga, yo quiero hacer títeres, yo quiero hacer danza aérea, yo quiero hacer el tema de las telas también, que está Sí, en tendencia? y que lo ¿Cómo se pueden hicimos. ubicar? En la dirección, nosotros estamos en la Casa Patrimonial de la Lira que está en El Vado, ahí está la directora que ella abre las puertas a todo el mundo, siempre está recibiéndoles y también nos pueden ingresar un oficio en ventanilla única donde nos indican cómo es su obra, cuál es su presupuesto, cuántos días. Entonces, todas estas obras que se hacen son salidas de ellos. Ellos nos cuentan qué hacen y nosotros lo que hacemos es lo unificamos, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Vemos que Cuenca cada día está innovando más, vemos más cultura, más arte. Así es. No solo, antes decíamos, ay, tenemos solo conciertos en ciertos espacios, por ejemplo. Ahora vemos los parques son escenarios precisos para promover la música, la cultura, el arte, igual los barrios. Sí, y tenemos las casas patrimoniales, los centros culturales donde hacemos muestras, donde hacemos exposiciones, donde hacemos talleres. Entonces, no solo es abril, es todo el año, más bien les invito a que visiten nuestras casas patrimoniales, nuestros centros culturales, que siempre hay algo, siempre vamos a encontrar, conocemos la casa y conocemos la muestra, ¿no? Y por ahí tenemos cantantes, por ahí una danza. Entonces, la idea es activarnos, como les dije, ¿no? A los artistas, nosotros, a la ciudad, y que también estos artistas emergentes tengan sus espacios para que puedan exhibir sus obras. Qué bonito, me encanta, me fuera de largo hablando No, del sí, arte y la cultura muchas contigo, Andrea. gracias. Más bien quedamos a las órdenes para seguir contando. Hay veces que nos dicen, pero yo no sabía. Entonces, creo que es el medio también, este sector que a veces no llegamos, pero que sin duda ven este medio de comunicación. Así es, Andrea, muchísimas A gracias usted, por Gaby, acompañarnos. gracias. Así que ya saben, chicos, todo este mes tenemos arte, cultura, y no solo este mes, pero es propicio porque tenemos Abril Artes Mil, pero van a tener muchas más actividades. Así que tienen que visitar Cuenca, esa es la recomendación que siempre les voy a dar. Tienen que visitar Cuenca, recorrer su ciudad, conocer la cultura, arte, absolutamente todo. Y con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero enseguida regresamos con más información. No se muevan.